Ororón, un personaje que ha captado la atención de los jugadores desde su aparición en las misiones de Natran en Genshin Impact. Pues familia, este Ororón está en el centro de una gran controversia. ¿Y esto por qué, Karma? Porque su rareza ha generado un descontento masivo en la comunidad de Genshin Impact. La gente no está contenta que sea de 4 estrellas. Pues hoy te voy a contar de cómo 80.000 jugadores chinos están pidiendo que Hoyoverse cambie su rareza de 4 estrellas a 5 estrellas a Ororón. Pero antes de nada, me llamo Karma y bienvenidos a mi canal. Y gente, suscribíos, que estamos a punto de llegar a los 10.000 suscriptores. Y no me lo creo, es que cuando empecé, hola, buenas tardes, no me lo creo. Y dicho esto, empecemos, que aquí hay un lío montado que flipas. Porque desde su primer anuncio, Ororón ha sido un personaje que ha fascinado a la comunidad de Genshin Impact, ya que su rol en las misiones de Arconte de Natlan ha sido crucial, lo que ha llevado a muchos jugadores a creer que sería un personaje de 4 estrellas. Pero chavales, algunas noticias han revelado en múltiples ocasiones que Ororón será un personaje de 4 estrellas. Y están los chinos que arden. Porque esto no ha sido bien recibido por gran parte de la comunidad, especialmente por los jugadores chinos. Que a nosotros, sí, nos da igual, pero a los chinos no. Y el descontento se hizo evidente cuando más de 80.000 jugadores chinos han comenzado a expresar su frustración. Aquí los chinos no están contentos. ¿Y esto por dónde? Pues a través de los comentarios en Bilibili y otras plataformas de Genshin Impact. Y exigieron a Hoyoverse que convierta a Ororón en un personaje de 5 estrellas. No quieren 4 estrellas, no, 5 estrellas. Pues chavales, una encuesta publicada en Weibo mostró un claro apoyo hacia Ororón. Incluso por encima de Chaska, que ya es un personaje de 5 estrellas, y esta llegará en la 5.2. Pero gente, es que esto no es todo, ya que el descontento no solo gira en torno a la rareza de Ororón, sino que también a las estrategias de marketing de Hoyoverse. Porque gente, muchos jugadores chinos creen que Ororón no está recibiendo la promoción que merece, especialmente en comparación con personajes como Chaska, que a Chaska sí le están haciendo una promoción que flipas, pero a Ororón, pues no, parece que no, parece que no. Así que las críticas no solo se centran en Ororón, sino en cómo Hoyoverse suele darle más atención a sus personajes femeninos, dejando de lado a los masculinos. Y esto yo creo que a nadie le sorprende, ¿verdad? Son así, gente, son así, waifus por todos los sitios, muy bien. ¡No, no, 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 no! Así que a pesar de las peticiones y la presión creciente hacia Hoyoverse, pues este aún no ha respondido oficialmente a las demandas de la comunidad. Así que familia, la gran pregunta es si cambiarán la rareza de Ororón antes de su lanzamiento. ¿Y vosotros qué creéis que hará Hoyoverse? ¿Debería Ororón ser un personaje de 5 estrellas o está bien siendo uno de 4 estrellas? Que los chinos están que arden. Así que ya sabes, déjame saber tu opinión en los comentarios, que quiero saber qué opinas sobre esta polémica. Es que Genshin Impact ahora mismo está que arde. ¿Con qué? Con Ororón, que es de 4 estrellas y quieren de 5, pues no sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete para estar al día de todas las noticias sobre Genshin Impact y comparte este vídeo con tus amigos, que ya te digo yo que no saben de esta polémica de Genshin Impact. Así que bro, compártelo, que es gratis, es gratis. Y sin más tonterías, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.